De los cerros altos del sur el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado esa piedra gris con que se hace la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le saca ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. El 18 de septiembre del año 2013 se cumplieron 60 años de la primera edición de El Llano en Llamas. Esta colección de cuentos ha sido traducida a numerosos idiomas y da cuenta del proceso de escritura que Rulfo emprendió para excluirse de la narración y colocar al lector ante hechos y personajes, apropiándose así del mundo en que éstos se desenvuelven. Y la tierra es empinada. Se desgaja por todos lados en barrancas hondas de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento entre Molina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir, un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, allí donde hay un poco de sombra escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. antes del amanecer se calmó el viento, después regresó, pero hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo como si el cielo se hubiera juntado con la tierra aplastando los ruidos con su peso. Se oía la respiración de los niños ya descansada, oía el resuello de mi mujer allí a mi lado. ¿Qué es? me dijo. ¿Qué es qué? le pregunté. Eso, el ruido es. Es el silencio. Duérmete, descansa aunque sea un poquito, que ya va a amanecer. Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar donde la tierra fuera buena. Vámonos de aquí, les dije, no nos faltará el modo de acomodarnos en alguna parte, el gobierno nos ayudará. Ellos me oyeron sin parpadear, mirándome desde el fondo de sus ojos de los que solo se asomaba una lucecita allá muy adentro. Dices que el gobierno nos ayudará, profesor. Tú conoces al gobierno. Les dije que sí. También nosotros lo conocemos, da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno. Yo les dije que era la patria. Ellos movieron la cabeza diciendo que no. Y se rieron. Fue la única vez que he visto reír a la gente de Lubina. Pelaron sus dientes molenques y me dijeron que no que el gobierno no tenía madre. Y tienen razón, sabe usted. El Señor ese solo se acuerda de ellos cuando alguno de sus muchachos ha hecho alguna fechoría allá abajo. Entonces manda por él hasta Lubina y se lo matan. De ellos más no saben si existen. Tú nos quieres decir que dejemos lubina porque según tú ya estuvo bueno de aguantar hambre sin necesidad, me dijeron. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Entre 1945 y 1951, Rulfo publicó principalmente en la revista América los siete cuentos iniciales de su primer libro. Con becas del Centro Mexicano de Escritores, Rulfo escribió en el período 1952-53 el resto de los 15 cuentos de la primera edición de El Llano en Llamas y, en el ciclo 53-54, la novela Pedro Páramo. La respuesta de la crítica a El llano en llamas fue en su momento de aceptación unánime. Ejemplo de ello es la primera reseña desconocida hasta hoy, pero conservada por Rulfo en su archivo de recortes de prensa. Confieso que hasta ahora solo había leído un cuento de este autor. Muestra escueta para aventurar un concepto. La lectura total de sus cuentos, recopilados en el libro que comentamos, me mueve a unirme a la opinión de aquellos que ven en Rulfo un auténtico valor de las letras mexicanas. Opiniones como la anterior fueron frecuentes en los medios impresos de la época que consideró a Rulfo como ejemplo del narrador ligado a lo rural. Esta restricción temática funcionó a lo largo de décadas y suele reiterarse aún en la actualidad, al igual que la referencia al realismo mágico. Recientemente han surgido juicios críticos menos ingenuos, que tienen en cuenta ante todo la calidad literaria de los cuentos de Rulfo. Ejemplo de ellos es el siguiente, debido a Salvador Elizondo. Rulfo fue una de las razones por las que me dedico a la literatura. Lo que hizo hay que intentar hacerlo. Pero nadie le va a llegar, como nadie le ha llegado porque es víctima del malentendido general que reina en este país. Creen que todo es mexicano. ¿Qué tan mexicanos son los cuentos del Llano en Llamas? ¿En qué lengua están hechos? ¿De qué región de México son? ¿Alguien puede decirlo? Unos dicen que son de Jalisco porque Rulfo es de Jalisco, pero no es cierto. ¿Que son indios? No es cierto. No son indios. Mentira. Yo sé de dónde salieron muchos. Traté a Rulfo íntimamente como escritor. Difícilmente podría considerarse que la opinión de Elizondo sea desmesurada. El suyo es el caso del escritor más cercano, por obsesiones y temas, al extremo opuesto que la crítica de la primera mitad de los años 50 propuso. La reseña rutinaria y el cosmopolitismo imitativo lograron postergar una discusión seria sobre la propuesta propiamente literaria de Rulfo. Existen, desde luego, excepciones a este criterio tan limitado. Entre las más recientes merece figurar la del escritor Heriberto Yepes. Este 2013 se cumplen 60 años del Llano en Llamas, que sería la mayor obra literaria mexicana, de no ser porque dos años después Juan Rulfo decidió publicar Pedro Páramo. Las palabras de Yepes representan el punto de vista de una nueva generación de críticos literarios que ya no reside en exclusiva en la Ciudad de México ni solo en nuestro país. La novela Pedro Páramo es la obra de Rulfo más traducida a otras lenguas. Se trata también de la obra sobre la cual se han expresado en mayor número de ocasiones escritores de distintas procedencias y orígenes culturales. Para Carlos Fuentes, que reseñó Pedro Páramo en las páginas de una revista francesa a finales de 1955, año de su aparición, la primera novela de Rulfo es una obra decisiva para las letras mexicanas y latinoamericanas. Ya quisiera yo haber escrito una novela como Pedro Páramo, ¿verdad? Me tiro al cena al día siguiente con una pesa amarrada al cuello. En 1985 Jorge Luis Borges escribió un prólogo para Pedro Páramo, obra que incluyó en una colección dirigida por él. La parte final de su texto dice, La historia, la geografía, la política, la técnica de Faulkner y de ciertos escritores rusos y escandinavos, la sociología y el simbolismo han sido interrogados con afán, pero nadie ha logrado hasta ahora destejer el arco iris para usar la extraña metáfora de John Keats. Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica y aún de la literatura. Este entusiasmo se percibe también en el testimonio de Gabriel García Márquez. El escrutinio a fondo de la obra de Rulfo me dio por fin el camino que buscaba para continuar mis libros. Ahora quiero decir también que he vuelto a leerlo completo para escribir estas breves nostalgias y que he vuelto a ser la víctima inocente del mismo asombro de la primera vez. No son más de 300 páginas, pero son casi tantas y creo que tan perdurables como las que conocemos de Sófocles. Por su parte, el escritor marroquí Tahar Ben Yelun incluye a Rulfo en la lista de autores de los que no podría prescindir. Comala está en mi isla desierta, detrás del árbol de palabras, frente al Ulises de James Joyce. Rulfo me guiña para invitarme a seguir escribiendo historias nacidas de su propia familia. Joyce me enseña la libertad y la audacia. También están otros amigos, son poetas, Saint John Pers, Cavafis, Seferis, Rambaud, Al hayah Jean-Pierre Dupré, Nietzsche. Para Susan Sontag, Pedro Páramo es un texto generador de nuevas posibilidades para la literatura de lengua española. La novela de Rulfo no es sólo una de las obras maestras de la literatura universal en el siglo XX. Sino uno de los libros más influyentes del siglo. En efecto, sería difícil exagerar su influencia en la literatura en castellano durante los últimos 40 años. Pedro Páramo es un clásico en el sentido más cabal del término. En retrospectiva, parece un libro que tenía que haber sido escrito. Ha influido profundamente en la producción de la literatura y continúa resonando en otros libros. En entrevista con Héctor Rueda de León, el escritor japonés Kenzaburo Oe da testimonio de la lectura de Pedro Páramo principalmente en China, donde Mo Yan, también ganador del Premio Nobel de Literatura, fue uno de sus lectores más notorios. La primera vez que discutí Pedro Páramo fue en China, con otros escritores de Asia. Fui a la Universidad de Beijing y conocí a una persona que estaba estudiando la literatura latinoamericana. Él me dijo que acababa de traducirla al chino. Después de 10 años, antes de la tragedia del Portal de la Paz, los escritores jóvenes escribían de manera más liberal. Estos escritores recibieron mucha influencia de Pedro Páramo. Los sucesos tienen lugar en una villa pequeña en donde hay una violenta lucha. No podemos comprender si la gente está viva o muerta está representada libremente entre la vida y la muerte. Además, la atmósfera latinoamericana de las poblaciones pequeñas está muy bien expresada, transformándose así en abstractas y universales. Los chinos aprendieron estas cosas y escribieron la historia de estas pequeñas villas y de sus mitos. En cuanto a mí, mis trabajos tienen lugar también en una villa pequeña de la isla de Shikoku, de donde soy nativo. Así que yo también aprendí de Pedro Páramo. El novelista suizo de lengua alemana Urs Wittmer escribió sobre Pedro Páramo en la serie conmemorativa del fin del siglo XX que el semanario alemán Die Zeit presentó en sus páginas a lo largo de 1999, recurriendo a estas palabras para presentar la novela. Pedro Páramo es un libro que he leído por lo menos cuatro veces y que, a pesar de ello, no llego a comprender. Tiene un misterio que me conmueve de manera extraordinaria y que aún no he logrado descifrar por completo. ¿Será el lenguaje cargado de magia de Rulfo? ¿El poder de lo que se relata? ¿La empatía de Rulfo con el destino de los miserables de su país? Ahora bien, una de las razones de mi conmoción, irritada, se encuentra seguramente en el hecho de que en el libro ya nadie está vivo, ni siquiera sospecho el narrador mismo. Todos muertos. Unos muertos narran el mundo de los muertos que alguna vez, como nosotros ahora, estuvieron vivos. El entusiasmo de juicios como estos no deja duda de la universalidad de Juan Rulfo y permite apreciar que más que de los campesinos de una región determinada de México, su obra habla de la naturaleza humana. Por ello, es capaz de conmover a lectores de todas las lenguas del mundo a las que ha sido vertida. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse. Y yo, en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. I came to Comala because I had been told that my father, a man named Pedro Paramo, lived there. It was my mother who told me. And I had promised her that after she died, I would go see him. Ich bin nach Comala gekommen. Weil mir gesagt wurde, dass hier mein Vater lebt, ein gewisser Pedro Paramo. Meine Mutter hat mir das gesagt und ich habe ihr versprochen, ihn gleich nach ihrem Tod aufzusuchen. Je suis venu à Comala, parce que j'ai appris que mon Père, un certain Pedro Paramo, y vivait. C'est ma mère qui me l'a dit et je lui ai promis d'aller le voir. Quand elle morte. В Комалу я отправился, когда узнал, что там живет мой отец, некий Педро Парамо. Сказала мне про это мать. И я обещал ей, что после ее смерти тотчас спущусь в дорогу и разыщу его. Я сжал ее руки, подтверждая нерушимость данного мною слова. Она умирала, и я готов был обещать ей все, что угодно. — Смотри же, непременно повидай его, — наказывала она мне. — Запомни хорошенько. Es ierados komānā, jo man bija sacīts, ka tur mītot man stāvis Kāds ir Pēters un viņa mazais. Paša māte man to pateica, un es nosolījos pēc viņas nāves doties šo vīru uzmeklēt. Satvērus ciešāk mātes rokas par zīmi, ka es to izdarīšu. コマラにやってきたのは、ペドロ・パラモとかいう俺の親父がここに住んでいると聞いたからだ。おふくろがそれを教えてくれた。おふくろが死んだらきっと会いに行くと約束して、その印に両手を握りしめた。 إلى كومالا لأني علمت أن أبي المدعو بيدرو بارامو يعيش هنا ذلك ما قالته لي أمي حين ذاك كنت وعدتها بأني سأذهب لرؤيته حال وفاتها أذكر أني ضغطت على يديها وكان ذلك بمثابات وعد مني Ik was naar Komala gekomen omdat me gezegd was dat daar mijn vader, een zekere Pedro Parama, woonde. Mijn moeder had het mij gezegd. En ik had haar beloofd dat ik hem direct na haar dood zou opzoeken. Ik had haar handen steviger in de mijne genomen ten teken dat ik het zou doen, want ze lag op sterven en op dat moment was ik bereid alles te beloven. Wala, iemand me 我父亲住在这儿，他好像名叫佩德罗·巴拉莫。这是家母告诉我的。我向他保证，一旦他显世，我立即来看望他。我紧紧的。Venne a com'alla perché mi avevano detto che mio padre, un tal Pedro Paramo, abitava qui. Me lo disse mia madre. E io le avevo promesso che sarei venuto a trovarlo quando lei fosse morta. Le avevo stretto le mani per farle capire che l'avrei fatto. Lei aveva deciso di morire e io di prometterle qualsiasi cosa. Mam dusla che cim sposessera in che a collo tre attata, un ul petroparamo. Mamma mia sposesse. Dar io ifageduissan che aveam sameduk selved de come ve samuare. Iam strins muinilez insem che se fac. căci mama tregea să moară și eu eram gata să-i promit o prometo, rice. Să te duci neapărat să-l vezi, m-a sfătuit. El cheamă așa și așa. Sunt sigură uh, că să se, se bucure să te cunoască. Batile comala ki ambruli și ava eize Pedro Paramo haipo. Ima și li ambrali eze. Veani iftahtila și avoli rototo aharei și itamutu. Lachats di la e ta ia daim, ce o tse se gach. sa as, ve a i le aftia chacol. Háneg maeg o Cymala, tusg o nur y clwm, gor warmacher Petro Parmuigan, hwn si. Ma wachra din do me. Og gialas di gyddiocan le nech cael di was a Ήρθα στην Κομάλα γιατί μου είπαν πω εδώ σου ο πατέρα μου, κάποιο Πέδρο Πάρα μου. Μου τοπει η μητέρα μου, και εγώ τη υποσχέθηκα πω θα ερχόμουν να τον βρω μόλι θα πέθαινε. Τη έσφιαξα τα χέρια σημαδι ότι θα το έκανα, γιατί εκείνη βάδισε προ το θάνατο. i came to kamala because i had been told that my father, a man named pedro paramo, lived there. it was my mother who told me, and i had promised her that after she died i would go see him. i squeezed her hands as a sign i would do it. she was near death, and i would have promised her anything. Pedro Paramo, Majka mi je to rekla. I ja joj obećak da ću otići da ga vidim posle njene smrti. Stegao sam joj ruke u znak da ću to učiniti, jer ona beše na umoru, a ja spreman da joj sve obećam. Neizostavno ga poseti, naložila mi je. Zove se tako i tako. Sigurno sam da će mu biti milo da te upozna. Ja kom ti kumala, for at man hade sagt mi at da budu min far. En man mi nam Pedro Paramo. Min mor hade sagt mi det. Och jag hade lovat henne att söka upp honom när hon hade dött. Jag tryckte hennes händer, det tecken på att jag verkligen tänkte göra det. Hon låg på dödsbädden och jag var i den stämningen att jag kunde lova henne allt. Desde que te conozco, hay un eco en cada rama que repite tu nombre. En las ramas altas, lejanas, en las ramas que están junto a nosotros, se oye. Se oye como si despertáramos de un sueño en el alba. Se respira en las hojas, se mueve como se mueven las gotas del agua. Clara, corazón, rosa, amor. Junto a tu nombre el dolor es una cosa extraña. Es una cosa que nos mira y se va, como se va la sangre de una herida, como se va la muerte de la vida. Y la vida se llena con tu nombre, clara claridad esclarecida. Yo pondría mi corazón entre tus manos sin que Él se revelara. No tendría ni así de miedo, porque sabría quién lo tomaba. Y un corazón que sabe y que presiente cuál es la mano, amiga, manejada por otro corazón, no teme nada. Y qué mejor amparo tendría él que esas tus manos, Clara. He aprendido a decir tu nombre mientras duermo. Lo he aprendido a decir entre la noche iluminada. Lo han aprendido ya el árbol y la tarde. Y el viento lo ha llevado hasta los montes. Y lo ha puesto en las espigas de los trigales. Y lo murmura el río. Clara, hoy he sembrado un hueso de durazno en tu nombre. Guadalajara, octubre de 1944. Juan Rulfo. En cartas a Clara, la correspondencia de Rulfo a su novia y después esposa, Clara Aparicio muestra la construcción del escritor y fotógrafo de manera paralela a su búsqueda de estabilidad económica y medios de vida en la Ciudad de México. Las cartas recogen el testimonio en primera persona de la inserción del escritor principiante en los medios literarios de la capital del país, su interés en la fotografía, el excursionismo, el montañismo, sus experiencias como espectador de cine y como lector. De lo que me dices del cuento se me está ocurriendo decirte que está mal. Ahora que lo leí ya impreso no me gusta. Y es que realmente está muy mal escrito. No creas que te estoy contando un cuento por no mandártelo. Pero la verdad es que he estado fallando en eso de escribir no me sale lo que yo quiero. Además, se me van por otro lado las ideas y todo, al final, se echa a perder. Si logro hacer ese de una estrella junto a la luna, de que te platiqué en cierta ocasión, te lo mandaré a la carrera antes de publicarlo, para que le des el visto bueno. Eso lo haré cualquier día de estos. Se me olvidaba decirte que mañana, miércoles, a las siete y media, Van a leer algunos pedazos por la XX de mi último mamarracho, aquel que yo te platiqué que se iba a llamar La Cuesta de las Comadres. En esa radiodifusora les gusta mucho mortificar a la gente buena que quiere estar tranquila. Rulfo da pistas sobre uno de los primeros ejemplos de adaptación de su obra narrativa a otras expresiones artísticas, la danza en este caso particular. Aquí no ha pasado nada. Te he regado tus árboles y he procurado no tirar mucha basura para no tener que barrer todos los días. He lavado los trastes y también he tendido la cama todos los días. Pero no he escrito. Tal vez mañana empiece a escribir algo. De lo del ballet, dijo el músico Blas Galindo, que empezaría a escribir la música en noviembre, y que calculaba terminarla en febrero. En el relato que Rulfo entreteje en cartas a Clara de su trayectoria como nuevo escritor, se aprecian los elementos de estilo que después pasarán a su narrativa canónica. El Juan que yo conocí era un ser de una inmensa ternura cuya mirada lo decía todo. Su sonrisa en los labios, que apenas se entreabrían, estos recuerdos se han quedado en mí. Él tenía grandes deseos de viajar, conocer su país, oír historias. En la época en que fue agente de ventas, tuvo la oportunidad de recorrer gran parte de México y se volvió un experto en el manejo de su automóvil. Disfrutaba conversando y eran interminables las pláticas que sostenía con sus compradores o la gente de los pequeños pueblos. Me hablaba alegremente de sus grandes ventas y siempre iba acompañado de su cámara Rolly flex En cuanto a sus viajes al extranjero, que fueron numerosos, siempre regresaba cargado de regalos. Había algo en él que nunca pude entender. Aún a estas fechas, a 17 años de su ausencia... Nunca tocamos el tema de sus padres, sobre todo el de su madre. Tal vez, en su amor triste, él sufría en silencio. Muchas veces le llegué a preguntar ¿Qué te pasa, Juan? Dime. Mas nunca tuve una respuesta, solo su mirada que se perdía en el espacio. Llevaba a cuestas una inmensa tristeza. Decían que posiblemente la había heredado justamente de su madre, María. Hay tantas incógnitas en la vida de Juan que indagar en ella es entrar en un mundo de suposiciones y zonas inseguras que refuerzan lo que él mismo escribió. Nadie ha recorrido el corazón de un hombre. Afrontar la tarea de escribir sobre la vida de Juan Rulfo requiere del empeño de una persona con una actitud escrupulosa y sincera que deje a un lado anecdotarios o mitos sin sustento porque Juan no vivió con la actitud de que su persona pasara a la posteridad. Lo que deseaba es que su obra lo hiciera. Clara Aparicio de Rulfo Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Sayula, Jalisco. Tras perder a su padre en 1923 y a su madre en 1927, cursó la parte final de la educación básica y la secundaria en el internado Luis Silva de Guadalajara. Tendría yo como ocho años cuando el cura de San Gabriel dejó su biblioteca a guardar en la casa de mi abuela. Antes de que expropiaran el curato y lo convirtieran en cuartel. Cuando nos sacaron de allí los cristeros, llegué a Guadalajara. Ya era yo huérfano. Por 13 pesos al mes me matricularon en el orfanatorio Silva, especie de escuela correccional donde habíamos muchos pobres y no pocos hijos de ricos, rebeldes sin causa de la época. Los sábados, un ratito al aire libre. Allí terminé mi primaria. Y volví años después, cuando no pude seguir la carrera de leyes, a estudiar la de contador. En 1934 me fui a México, donde quise ingresar a filosofía y letras, pero no me revalidaron las materias de mi antigua preparatoria. Me faltaban algunas por pagar. Desde la segunda parte de la década de los 30, se trasladó a la Ciudad de México. Donde se desempeñó sucesivamente como empleado del Archivo de Migración en la Secretaría de Gobernación y oficinista y agente viajero en la compañía Goodrich Euskadi. Desde la década de los 30 y hasta entrados los 60, su labor como fotógrafo produjo una gran cantidad de imágenes que testimonian su conocimiento de México, sus regiones, sus habitantes. La obra fotográfica de Juan Rulfo había ocupado hasta hace poco más de 10 años un lugar secundario con respecto a su narrativa. Las publicaciones más recientes sobre el tema han logrado dotar de autonomía esta parte de su legado y ubicar su fotografía al mismo tiempo en el panorama de la fotografía en México y en América Latina. Sobre las imágenes fotográficas de Rulfo, Susan Sontag en su momento llegó a expresar, Juan Rulfo es el mejor fotógrafo que he conocido en Latinoamérica. El fotógrafo Juan Rulfo, que se anticipa al escritor Juan Rulfo, ocupa un lugar en la historia de la actividad fotográfica por derecho propio. El saldo de la intervención de Rulfo en las tareas cinematográficas tiene muchas facetas, y aunque algunas de ellas resultaron poco fructíferas para él, queda un conjunto de cintas y colaboraciones que contribuyen a iluminar una parte de la gran diversidad de intereses y tareas que ocuparon su quehacer diario. Llevarme a mi mujer y a mi hijo. Ahora que si se me atraviesa, don Celerino, pues ya Dios dirá, pero lograré mi propósito. Y si me quitan la vida, ¿qué importa? Al fin y al cabo ya le perdí el amor desde hace tiempo. Está bien que se quede con mi tierra, mis adobes. Y mis tejas. Pero nunca se quedará con mi mujer. Me la llevaré para lejos. Y para nunca. Haciendo, no te dije que no quería verte más por aquí. No más he venido a esto. Cuando incursioné en el cine lo hice porque pensé que era un aspecto interesante, otro medio de expresión. Dirán que es pura necedad la mía, que es un desatino lamentarse de la suerte y contimás de esta tierra pasmada donde nos olvidó el destino. La verdad es que cuesta trabajo aclimatarse al hambre. Y aunque digan que el hambre repartida entre muchos toca a menos, lo único cierto es que aquí todos estamos a medio morir. Y no tenemos ni siquiera dónde caernos muertos. Según parece, ya nos viene de a derecho la de malas. Nada de que hay que echarle nudo ciego a este asunto, nada de eso. Desde que el mundo es mundo hemos andado con el ombligo pegado al espinazo y agarrándonos del viento con las uñas. Se nos regatea hasta la sombra. Y a pesar de todo, así seguimos, medio aturdidos por el maldecido sol que nos cunde a diario a testerazos, siempre con la misma queringa, como si quisiera revivir más el rescoldo. Aunque bien sabemos que ni ardiendo en brasas se nos prenderá la suerte. Pero somos porfiados. Tal vez esto tenga compostura. El mundo está inundado de gente como nosotros, de mucha gente como nosotros, y alguien tiene que oírnos, alguien y algunos más, aunque les revienten o reboten nuestros gritos. No es que seamos alzados, ni le estamos pidiendo limosnas a la luna, ni está en nuestro camino buscar deprisa la cobacha o arrancar pa'l monte cada que nos cuchilean los perros. Alguien tendrá que oírnos. Cuando dejemos de gruñir como avispas en enjambre, o nos volvamos cola de remolino, o cuando terminemos por escurrirnos sobre la tierra como un relámpago de muertos, entonces tal vez... Nos llegue a todos el remedio. Cola de relámpago, remolino de muertos. Con el vuelo que llevan poco les durará el esfuerzo. Tal vez acaben deshechos en espuma o se los trague este aire lleno de cenizas. Y hasta pueden perderse yendo a tientas entre la revuelta oscuridad. Al fin y al cabo, ya son puro escombro. El alma se la han de haber partido a golpes de tanto darle potreones a la vida. Puede que se acalambren entre las hebras heladas de la noche o el miedo los liquide borrándoles hasta el resuello. San Mateo amaneció desde ayer con la cara ensombrecida. Venga por nosotros. Ánimas benditas del purgatorio, ruega con nosotros, tan alta que está la noche y ni con qué velarlos. Ruega con nosotros. Santo Dios, San Dios Santo Inmortal, ruega por nosotros. Ya están todos medio pachiches de tanto que el sol les ha sorbido el jugo. Ruega con nosotros. Santo San Antonito. Atajo de malvados, punta de holgazanes, sarta de bribones, retaíla de vagos, cáfila de bandidos, al menos estos ya no vivirán calados por el hambre. Escribí algunos guiones cinematográficos, una película que se tituló El Gallo de Oro, luego otra llamada El Despojo, después La Fórmula Secreta, cuyo título original había sido Coca-Cola en la sangre. Eh, entonces me di cuenta de que el cine era en México una cosa mecánica, con escenarios de cartón. Juan Rulfo trabajó en la Comisión del Papaloapan entre 1955 y 1957. Colaboró en el reacomodo de los mazatecos afectados por la construcción de la presa presidente alemán. Proyectó una revista para el organismo y realizó el documental Danzas Mijes. A su paso por el Papaloapan produjo alrededor de 350 fotografías de paisaje, arquitectura y pobladores de la cuenca. El grupo fotográfico más importante que llevó a cabo, numéricamente hablando, es la serie de los Mijes, que hizo durante el rodaje de la cinta. En 1955, Rulfo viajó al lado de Walter Reuter a la región Mije del estado de Oaxaca para realizar el documental que les había encargado Raúl Sandoval, vocal ejecutivo de la comisión. A veces a pie y otras a lomo de mula, Recorrieron nueve de los 16 municipios que comprenden el distrito Mije. Mientras Reuter filmaba con película color, Rulfo tomaba fotografías con una cámara Rolleiflex. Juan Rulfo realizó retratos de los indígenas de Ayutla y tamazulapa que Reuter decidió no filmar. Y el cineasta se interesó por cuestiones que Rulfo no fotografió, como fue un bosque talado e incendiado, un desfile deportivo, y diferentes danzas. Sin embargo, hubo momentos en los que cineasta y fotógrafo se encontraban a un paso haciendo la misma toma. Al ver el filme de Walter Reuter, parece que se están mirando las fotografías de Juan Rulfo, el movimiento y a color, o en dado caso, al observar las imágenes de Rulfo, parece que se tienen frente a los ojos los stills de la película, como sucede en las imágenes de las mujeres de Cotzocón trabajando la tierra en particular la escena de la mujer que siembra con su niño en brazos. Durante las representaciones dancísticas también se colocaron en posiciones similares para captar a los músicos que acompañaban los bailes. Hicieron encuadres casi desde el mismo sitio. Es difícil saber quién dirigía a quién. Más bien se contagiaban, se encontraban visualmente bajo el mismo ánimo gráfico descriptivo. Hubo ocasiones en que cineasta y fotógrafo captaron los mismos asuntos y las mismas personas, aunque en distintos momentos, como son las escenas del mercado de Zacatepec o las de los danzantes. Por ejemplo, Rulfo tiene retratos de una mujer sentada en el suelo vendiendo sus mercancías en el mercado y Reuter la tomó entre el público que observaba las danzas. Reuter filmó a unas niñas danzantes en acción, mientras que Rulfo las captor cargadas en un barandal de madera. Danzas Mijes es el primer trabajo de Juan Rulfo en cine. Un documento resguardado en el archivo de Walter Reuter apunta que el escritor estaba a cargo del guión. En 11 minutos, sin sonido y en una secuencia de 24 escenas, intentó describir, cito, la forma en que vive el grupo Mije y las enormes dificultades que su sobrevivencia implica. Fin de cita. Según lo apuntó en la cartela que abre la cinta, danzas mijes y las imágenes fijas que Juan Rulfo y Walter Reuter realizaron, pues el alemán también iba provisto de cámara fotográfica, son resultado del trabajo en conjunto de dos grandes artistas que compartieron en la sierra oaxaqueña la experiencia de recrear la realidad mije de los años 50. mm -hmm.